ven destacando la derecha y la izquierda Dios en México y cómo iba a salir reforzado Peña Nieto. Sin embargo, mañana Europa se va a despertar sin esta gran noticia, ¿no? La gran noticia de las elecciones en México, porque por las horas se despertarán solo con las elecciones digitales. Sí, toda América se va a despertar con el cambio que va a haber en México, el retorno del PRI al poder, por lo que estamos viendo en estas tendencias. Pero es una, no están descubriendo nada nuevo los periódicos internacionales, porque ya vienen reconociendo una victoria del PRI al igual que se ha dado aquí en México. Pero entonces, ¿la alternancia será bien calificada por los medios internacionales o por la gente de otros países? Hablaban esta semana muchos medios internacionales sobre un cambio, pero al PRI fresco, no al PRI añejo. Era lo que se hacía mucho hincapié, que era un PRI nuevo. La pregunta es esa, ¿no sería un PRI nuevo? ¿No? Pues eso es un tema bien interesante que concierne el futuro de los partidos políticos. El Partido Acción Nacional evidentemente tendrá que reinventarse, el PRD también tendrá que repensarse, y el PRI, pues ahora todo indica que va a ser el próximo partido en el poder nuevamente. Desde esta perspectiva, pues es una oportunidad que tiene más para reinventarse desde el poder ahora sí y pensar en una estructura que sea capaz de soportar la modernidad y la nueva problemática. Y ahora sí que la democracia, la alternancia, llegó en el poder legislativo en el año 97, en el ejecutivo en el año 2000, y llegó para quedarse. Lo hemos estado viendo ya de manera frecuente en lo federal y en lo local. En esa perspectiva, son los partidos que deben reestructurarse para hacerse aptos a sufrir derrotas y sobrevivir a las derrotas y a